Ustedes saben que las elecciones han dejado un montón de tela para cortar, no solo en lo que se refiere a las elecciones nacionales, que por supuesto aún están por dirimirse, como bien sabemos, el balotaje del 19 de diciembre va a definir lo que va a ocurrir en Argentina por los próximos 4 años. Pero me refiero exclusivamente al interior del país, ¿no? Ese interior que más de una vez injustamente ha sido olvidado, ha dejado muchas noticias y mucha tela para cortar. Una de ellas tiene que ver con un triunfo clave para consolidar la victoria que también Rogelio Frigerio tuvo en la provincia de Entre Ríos como gobernador. En la ciudad de Concordia, más precisamente, es una de las ciudades más pobres del país, lamentablemente, ¿no? La segunda ciudad de Entre Ríos, en 60 años jamás había perdido el peronismo, hasta que llegó Francisco Ascue, que es el primer intendente justicialista que ha logrado destronar, creo que esa es la palabra, ¿no? Destronar el justicialismo después de muchísimo tiempo. Y estamos conectados con Francisco, le dicen el gringo Ascue. ¿Cómo te va, Francisco? Raúl Vázquez, es un placer enorme saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Raúl? Bueno, muchas gracias. Gracias por este espacio y un saludo grande a toda tu audiencia. Muchas gracias, viejo, muchas gracias. Vos sabés que, nada, desde que se fundó el movimiento peronista, ¿no?, de Juan Iba Perón, desde que irrumpió en escena en el año 45, siempre el peronismo tuvo bastiones inexpugnables, digo, bastiones donde ellos han sido siempre triunfantes, y de alguna manera Concordia era uno de ellos hasta el domingo en que vos irrumpiste y terminaste ganando. ¿Qué sentís al ser así? De alguna manera ha sido tapa en los diarios, si se quiere, también por esta situación, ¿no? No es fácil destronar al peronismo, menos un peronismo tan complejo como que nos está como estamos viendo últimamente, ¿no? Supongo que en Concordia habrá sido algo similar. ¿Cómo llegaste? Sí, un hecho histórico realmente. Uh-huh. que nos tiene a todos muy esperanzados, conmovidos y con mucha expectativa por lo que viene. Mira, yo no vengo de la política, yo era fiscal acá en Concordia. Uh-huh. Vamos a decirle a la gente que tenés 36 años, digo, es todo un tema también, ¿no? Digo, sos nuevo de verdad en la política, eso es fantástico. Sí. No, bueno, imagínate de nuestra generación, nosotros obviamente somos acá de Concordia, toda mi familia, de parte de mi mamá, de mi papá, mis tatarabuelos, o sea, los abuelos, uh-huh, de mis abuelos llegaron a Concordia, de distintos lugares, a poblar esta tierra. Y obviamente que conocemos la historia de nuestra ciudad con nuestros abuelos y nuestra generación. Yo nací en el año 87. ¿En el 87? Claro, claro, es que es una falta de respeto, discúlpame. Pero digo, bueno, en ese momento que vos nacías, Jorge Busti era, creo que estaba cumpliendo su primer mandato. Claro, estaba terminando del 83 al 87. Claro. El Busti, yo nacía. Y nuestra generación no conoció otra cosa, ¿viste? No conoció otra forma de gobernar, de ejercer el poder. Claro, después no había otra cosa que peronismo, es verdad. Sí, del 87 al 91 fue intendente el padre del que es actualmente gobernador de la provincia, que es Bordet, se llamaba Elvio Bordet. Uh-huh. Del 91 al 95 fue intendente el padre del actual intendente, que se llamaba Juan Carlos Cresto. Del 95 al 99 hubo otro mandato de Busti, uh-huh, el que había sido en ese momento primero que nombramos, digamos. Del 99 al 2003 fue Orduna, también peronista. Del 2003 al 2007 otra vez fue este señor Juan Carlos Cresto, que es el padre, como te digo, del actual intendente. Del 2003 al 2015 hubo dos mandatos del actual gobernador de Bordet, y del 2015 hasta la actualidad dos mandatos de Enrique Cresto, que es el hijo de aquel que te nombré antes. Sí. O sea que diría que entre tres familias gobernaron. Sí. Así que bueno, pero no, lo cuento esto como parte de la historia y lo cuento como algo que nos tocó vivir acá. Y bueno, nosotros, obviamente, al ver la situación de nuestra ciudad, lo que vos describías hoy en la introducción de la nota, 58% de pobreza, 69,2% de pobreza infantil. Uh-huh. Y bueno, a todo nos va generando cierta rebeldía, ¿no? Porque te duele porque obviamente nosotros amamos nuestra ciudad, ¿viste? Y criamos nuestros gurises acá. Yo tengo dos niños que quiero que... Obviamente nosotros queremos vivir acá toda la vida. Claro, que el objetivo no sea irse, ¿no? Claro, y, claro, queremos dejarle algo mejor. Queremos defender nuestra ciudad.
Y yo entendí, después de todo un proceso de maduración, obviamente no fue un día para el otro, que en el lugar donde estaba, que era, bueno, ejerciendo el cargo de fiscal, que me aclara, fue un honor haber sido fiscal, haber trabajado investigando delitos, acusando en representación del Ministerio Público Fiscal, pero bueno, sentía que no movía la aguja, que no, porque obviamente uno llega cuando el problema ya está detonado, ataca la consecuencia del problema, claro. Y veía que, bueno, eso, yo soy bastante y como idealista, ¿no? Porque siempre está muy bien. Ahora, quiero cambiar el mundo, y bueno, y este es mi mundo acá, Concordia. Así, claro que sí. Yo tengo este sueño. Por ahí se empieza. Acá, y parte del sueño, o sea, el primer objetivo era, bueno, hubo varios objetivos, ¿no? Después de que renuncié al cargo, que me sumé al proyecto de Rogelio, que es nuestro líder, uh-huh. Y nosotros creemos en él y lo seguimos. Entonces, cuando todos estos objetivos que nos fuimos poniendo, que fue en su momento ganar la interna de nuestro partido, yo estoy dentro de la UCR, pertenezco al espacio uh-huh. de evolución. Después de ganar las PASO acá en Concordia, que fui el candidato más votado, ganamos por más del 50% las PASO en Concordia. Y bueno, y después de ganar acá la intendencia, digamos, son todos objetivos que nos vamos poniendo, pero ahora arranca lo más importante, que es gobernar. Seguro, pero Francisco, hay también algo que es muy importante, digamos, más allá de haberte convertido en el primer candidato opositor que termina con la hegemonía de 40 años de peronismo, ¿no? Eso ya es un dato importante. En una ciudad que, insisto, es la segunda más importante de Entre Ríos, digo, también había una cosa que de alguna manera indicaba que para ganar la provincia, para que la coalición Juntos por el Cambio gane la provincia, había que ganar Concordia. O sea que además de eso, como frutilla del postre, aportaste muchísimo para que Rogelio Frigerio sea, en definitiva, el gobernador de tu provincia. Eso también me imagino que no solo te debe generar orgullo, sino que también seguramente una enorme responsabilidad, ¿no? Sí, digamos, no es que lo tengamos eso presente todo el tiempo. Sí, es un dato objetivo, digamos. El que ganaba Concordia siempre termina dándole el triunfo al gobernador, ¿no? Eso es así. Sí, y de hecho, de los últimos 9 gobernadores, de los últimos 9, sí, de 9 gobernaciones, 7 fueron de Concordia, de una ciudad, claro, políticamente importante, ¿no? Y claro. No, bueno, pero más allá de eso, nosotros pertenecemos a un proyecto que es el de Juntos por Entre Ríos, y Rogelio uh-huh. es nuestro líder, uh-huh. máximo referente, y obviamente que fue importante Concordia para la provincia, y nosotros haber sido, no lo hubiésemos conseguido si no fuera por el liderazgo de Rogelio. Es un líder positivo, una persona que, un gran profesional, un gran armador político también, sí. Sí, no, con mucha capacidad, con mucha honestidad. Yo te puedo asegurar que va a ser un gran gobernador, porque veo el la vocación que uh-huh. tiene, la vocación de transformación, la vocación de servicio, una persona con muchos con valores. Seguro, muchos plantean también, te decía, que es muy posible que sea un presidenciable más adelante, ¿no? A partir de lo que ha logrado en Entre Ríos y a partir de lo que ha sucedido con la coalición, ¿no? Es un tipo de los que se puede considerar, por lo menos, con mucha atención para las próximas presidenciales. Pero tiene todas las condiciones. Te digo que lo conozco como líder, como amigo, como persona. Tiene todo uh-huh. lo que hay que tener para ser un gran gobernador, y después el tiempo lo dirá, ¿no? Pero te quiero decir, yo confío en él, y esto se consiguió principalmente porque él llevó adelante la conducción de este proyecto político. Y después, bueno, nosotros cada uno aporta lo que tiene de su lugar. Obviamente lo di todo realmente en la campaña, sí, no sabía lo que fue enfrentarse al aparato acá. Bueno, eso es lo que te quería consultar. ¿Qué representa o qué te generó o cómo seguramente te habrá hasta cambiado la vida el resultado? Pero te la habrá cambiado y te la habrá complicado también, ¿no? Enfrentarse al aparato peronista con todo lo que implica seguramente debe ser complejo, ¿no? Sí, vos sabés que, créeme que sí, es complejo porque, bueno, uno se enfrenta, bueno, a toda una estructura de, claro, muchos años de musculación política, de construcción de poder, de poder, digo, territorial, cajas, todo te lo tiran por la cabeza, porque obviamente quieren ganar. Uh-huh. Y entonces nosotros, para
para competir, obviamente que tuvimos que redoblar, multiplicar los esfuerzos. Yo creo que mi juventud me ayudó mucho, ¿viste? Porque realmente le pegamos 20 vueltas a Concordia, no paramos un solo día, no perdimos tiempo, claro, un solo día, anduvimos. Yo lo dejaba a mi gurí, el más grande, en la escuela a las 7 de la mañana, uh-huh, y no paramos hasta el mediodía, que comíamos algo, a veces hasta comíamos en el auto yendo un lado a otro, y seguíamos hasta la noche, y así todos los días hablando con la gente, digamos, tendiendo lazos, puentes, claro, con las instituciones intermedias, escuchando a la gente, caminando, hay que hablar, hay que escuchar a la gente, y construimos un proyecto político y un plan de gobierno escuchando a la comunidad, y así va a ser nuestro gobierno, uh-huh, y esa es la impronta que nosotros vamos a dar, la gestión de puertas abiertas, conectados con la sociedad civil y con las instituciones intermedias, teniendo en cuenta que el Estado transforma de la mano con las instituciones intermedias y con, uh-huh, la sociedad civil. Hay que extender esos vínculos, tiene que ser muy fuerte el sentido de pertenencia de los ciudadanos con la comunidad, con la ciudad, o sea, ser ciudadano, y eso es lo que venimos también a fomentar, implica una responsabilidad, claro, una responsabilidad, un deber que tiene una base moral y ética, que trasciende pagar los impuestos. O sea, pagar los impuestos es una carga tributaria, hay que hacerlo, obviamente, uh-huh, pero digo, ser ciudadano implica una responsabilidad, un deber cívico, un compromiso con la comunidad, con lo que ocurre en el día a día, con los actos políticos. O sea, esa idea de desentenderse de la política, de decir, nada, a mí no me importa, no me jodan, yo pago los impuestos, a mí... O sea, no es una buena idea, no nos conviene, y de hecho, en nuestra ciudad, si tengo que hacer una autocrítica, a mí o a mi familia, por ejemplo, en la vorágine de lo cotidiano, de trabajar, bueno, hemos sido indiferentes a lo que ocurría en la ciudad, en términos de la política, en términos de la construcción de poder, y eso no ha sido bueno. O sea, realmente no nos conviene tener, claro, esa posición. Después pasa esto, te gobierna cualquier cosa, nadie los controla, o se van, mirá, le doy el beneficio de la duda, se van cometiendo errores, ponele que, vamos a decirlo así para que no suene ofensivo, se van cometiendo errores y nadie marca los errores, la sociedad no reacciona ante una política pública perjudicial para la ciudad, uh-huh, y entonces, bueno, empieza a pasar eso. En la sociedad en la cual la ciudadanía participa, se ocupa, se preocupa, toma parte desde el lugar que puede, es decir, no todo el mundo tiene que ir a un partido político, puede hacerlo desde una institución intermedia, podés hacerlo en tu rol como ciudadano, en tu rol como vecino. Claro, claro. Pero bueno, obviamente que eso también de parte del Estado no se ha estimulado, porque a este modelo no le conviene que la gente se meta, que la gente participe. Entonces pueden hacer lo que quieren y nadie los mira. Pero bueno, eso es uno de los paradigmas que hay que cambiar. Hay algo interesante en tu pasado que tiene que ver con, obviamente, tu paso por la justicia, ¿no? Me imagino que eso te habrá dado de alguna manera mucho entrenamiento. Bueno, se te hizo conocido, fuiste dando notas, participaste también en marchas públicas cuestionando al Tribunal Superior de Justicia de la provincia. Bueno, básicamente te hiciste conocido acá en la capital por eso. Y después, obviamente, bueno, de la mano del radicalismo llegaste a intentar pelear por un lugar en la intendencia y lo conseguiste. En un principio, por lo menos esto es lo que se dice acá, tu jefe político, por decirlo de alguna manera, era Martín Lustó, ¿no? Y de alguna forma, ahí viene la pregunta, y te saco un poquito de lo que es el pago chico, ¿no? Seguramente ahora en un ratito volveremos a Concordia, pero estamos en una situación muy, muy difícil. Vos sabés lo que ha generado las generales, y sabés que estamos en esta situación en la que, yo siempre digo, no es una elección, sino tendremos que elegir entre dos opciones, ¿no? Que seguramente muchas no se acomodan al gusto de quien va a votar. ¿Vos qué estás planteando en ese sentido? Muchos radicales, y muchos que inclusive han nacido o están cercanos a Lustó, plantean algo que nada tiene que ver con Milei, ¿no? ¿Vos qué sensación tenés y qué planteás o qué sentís respecto de lo que va a suceder el 19 de noviembre? No, mirá, para usar una palabra que el otro día usó Martín Lustó, nosotros nos declaramos prescindibles. ¿Por qué? Porque
En las elecciones del 22 de octubre fuimos a competir con nuestra candidata a presidente, que era Patricia Bullrich. Sí. Nos sometimos a la voluntad popular y el pueblo argentino decidió que nosotros no entremos al balotaje, que seamos oposición. Uh-huh. Y que de cara a la próxima gestión seamos de oposición. Es como que cumplen ese mandato que le dio la gente. La gente les dio el lugar, claro, de oposición, es que, y se quedan. Claro. Es que no, es que vos no podés hacer lo que vos querés después. Uh-huh. Vos te sometés a la voluntad popular y no podés decir, no, ahora voy a hacer otra cosa. No, la gente nos dijo, ustedes son oposición. Y nosotros tenemos toda una estructura parlamentaria, digo, o sea, en términos del Congreso Nacional. Uh-huh. Que la fuimos construyendo y tenemos una responsabilidad, o sea, Juntos por el Cambio. Se fue construyendo, consolidando, la gente en las distintas elecciones nos dio su confianza, su voto, y fuimos haciendo compromisos y marcando una línea, por acá vamos nosotros, estos son nuestros límites. Uh-huh. Esto representamos para la sociedad, estos son los valores, estos son los principios, esta es la conducta, esta, entonces después uno no puede hacer lo que quiere, después que el pueblo toma una decisión. Uh-huh. Bueno, esa es nuestra posición. Entonces nosotros, para este caso concretamente, para esta decisión, somos prescindibles. Uh-huh. Vamos a ejercer nuestro rol de oposición a partir del próximo mandato. En la provincia de Entre Ríos y en esta ciudad concretamente, la que yo voy a ejercer como intendente a partir del 10 de diciembre, nos dieron los entrerrianos, y en este caso los concordienses, esta responsabilidad de ser gobierno, de ser el gobierno que ejerza el poder, sí, que llevamos adelante la gestión. Entonces tenemos que cumplir con lo que el pueblo ha decidido. Uh-huh. Esa es nuestra posición. ¿Y cuál es tu mirada respecto de lo que gran parte de la coalición de Juntos por el Cambio ha planteado a partir del ala más más dura o más cercana a Patricia, si se quiere? ¿Qué pensás respecto de lo que han planteado, que es, bueno, votar a Milei y cuya figura hoy, la figura del cambio o la cara del cambio, debería ser Milei de cara a las elecciones? ¿Cómo te sentís con eso? No es la gran mayoría, me parece que es un, al contrario. Uh-huh. Es un sector, y bueno, está bien, si ellos consideran que ellos tienen sus argumentos para sostener esa posición, yo uh-huh. los respeto, que tienen que ver con esta idea, ¿no?, de apoyar el cambio, sí, o, sí. O el candidato que según su criterio sea lo menos perjudicial, si se quiere, en función de lo que representa para el país. Y bueno, ella tiene la posición, yo la respeto, creo que están equivocados, pero bueno, uh-huh. acá cada uno puede tomar la posición que quiera. Esto no significa que Juntos por el Cambio se vaya a disolver, ni mucho menos. Nosotros vamos a fortalecer nuestro frente, y hemos tomado esta posición, te diría, de forma mayoritaria. Sí, esta es la posición que ha tomado nuestro uh-huh. el partido, la UCR, las distintas líneas, en este caso entre las con esta evolución a la cual yo pertenezco. Sí. Y también ustedes habrán visto el comunicado que han emitido los gobernadores de Juntos por el Cambio, sí. entre los cuales están Rogelio Frigerio, en el cual también han tomado esta posición, si se quiere, de neutralidad, uh-huh. o más bien de ser presidencia. Sí. Así que bueno, eso es lo que yo está muy bien. Creo, considero sobre. Hay una nota de color que es muy interesante, que tiene también que ver con algo que seguramente te ha modificado la vida. Más allá de que seas un abogado penalista, que ha llegado fiscal y que ha tenido seguramente y tendrá un recorrido muy importante en lo que es la justicia en tu provincia, también sos músico, eso me resulta interesante. Sos músico, acordeonista y bueno, tocar folclore, en muchos, seguramente habrás recorrido también la provincia en eso, ¿no? Sí. Es muy loco, digo, y es hermoso y te hace más ciudadano todavía, ¿no? Claro, sí, toco el acordeón de los 9 años. Yo crecí acá en el norte de Entre Ríos, en un paraje que se llama La Hierra, que, bueno, en el campo, digamos, porque mi papá trabajaba en el campo. Uh-huh. En esa época, cuando yo nací, yo tengo dos hermanos, los tres, nos criamos ahí en el campo. Y después fuimos a la escuela primaria en un pueblo que se llama San Jaime de la Frontera, que justamente está en la frontera ahí con Corrientes. Ahí vivimos, bueno, yo viví hasta los 12 años, ahí hice toda la escuela primaria.
y en el pueblo ahí aprendí a tocar el acordeón. Y después, bueno, volvimos a Concordia Pibina, así que seguí tocando. Pero bueno, esos fueron mis comienzos, ¿verdad? Con la música. Y toco chamamé, toqué cumbia también muchos años. Y bueno, soy un músico de bailanta, como se dice, claro, ¿no? Toco música del litoral, bueno, chamamé es la música, el ritmo por ahí más representativo de la música del litoral. Y me inicié tocando en los bailes, porque el maestro que me enseñó a mí, que se llama Tito Batalla, era un músico, sigue tocando, un músico de tocar en los bailes, uh-huh, en las jineteadas, uh-huh, en las fiestas populares, ¿viste? En las fiestas de los, sí. En los bailes de los clubes, de las parroquias. Bueno, ahora a partir del 11 de diciembre también vas a entrar un baile complicado, vas a seguir bailando seguramente. El 11 de diciembre se abre una nueva bailanta donde serás protagonista y va a ser seguramente, ojalá, Concordia baile al ritmo del crecimiento. Sabemos que Concordia es un lugar donde, vos lo dijiste al principio, la pobreza es angustiante y la situación de muchos chicos es compleja. Ojalá, viste que más de una vez uno lo mira y no deja de pensar en lo complicado que es el hecho de que muchos de las ciudades y de los pueblos de nuestro interior emigran hacia la capital y muchos de los que están aquí emigran hacia Europa, ¿no? Ojalá que esto deje de suceder, ¿no? Sí, totalmente, es nuestro objetivo, nuestra prioridad. Por eso vamos a llevar adelante un gobierno austero, así como es la vida, uh-huh, de la gente en nuestros barrios, en las villas más pobres, con esa austeridad que vive la gente, así va a ser nuestro gobierno en relación al gasto político. Queremos tener un Estado eficiente, uh-huh, un Estado, como te digo, conectado con la realidad, con la sociedad civil, con las instituciones, un gobierno equilibrado, porque acá tenemos que generar riqueza, tenemos que acompañar al sector privado, que es el motor del desarrollo productivo, uh-huh, pero también tenemos que tener presente que si el Estado toma una posición alejada, ¿no?, de la sociedad, no interviene, en este caso vamos a tener más de la mitad de los concordienses que no van a poder ser parte del sistema porque no tienen, uh-huh, herramientas para incluirse, claro. Entonces, claro. Obviamente que nosotros levantamos la bandera de la cultura del trabajo, la cultura del esfuerzo, la cultura del mérito y lo reivindicamos, pero bueno, no puede realizarse esa idea de mérito si no hay un piso mínimo. Exacto. De herramienta para que la persona, poniendo su esfuerzo, todo lo que tiene, pueda salir adelante. Entonces es una idea de una producción equilibrada. Tenemos una visión pro mercado, obviamente, pro producción. Uh-huh. Vamos a poner en el centro de la escena al sector privado. Yo sé lo que es que el Estado te ponga el pie encima. Nosotros hace 5 generaciones que producimos. Sí. Que somos productores agropecuarios. O sea, yo sé lo que es que el Estado te asfixie, te ponga, uh-huh, un millón de trabas, que sea una máquina de impedir. Entonces, eso tenemos claro, cuál es el rol del Estado y, uh-huh, qué es lo que tenemos que hacer para que nuestra ciudad vuelva a atraer al capital, las inversiones, a generar fuentes de empleo genuina, uh-huh, a producir, generar rentabilidad. Lo tenemos claro, pero si nosotros tomamos una posición en ese sentido extremista, y el Estado no interviene en nada, regula nada, claro, en relación al desarrollo humano y a la situación de la pobreza en nuestra ciudad, en este momento, en esta instancia, no puedes. Uh-huh. Va a ser muy perjudicial y va a seguir fomentando, uh-huh, la desigualdad. ¿Qué pasó hasta ahora? Que se aplicó también el otro extremo, una, claro, política asistencialista al extremo. La otra punta, sí. Culpa de la emergencia, entonces. Y para eso se aplica lo que se denomina la fábula de Robin Hood. Tal cual. Le robamos a este, le sacamos a este que supuestamente es el demonio y tiene mucho y todo, toda esa historia, y le damos a nosotros, que somos buenos, los políticos, le damos a usted, al pueblo. Que así tiene, es, la historia conocida de este país. Sí, claro, sí, que, sí. Bueno, y eso no funcionó, sino a ver cómo está Venezuela, cómo está Nicaragua, uh-huh, cómo está Cuba, y cómo está Argentina, y cómo están las ciudades de Argentina donde se ha aplicado ese modelo con mayor, uh-huh, intensidad. Así bueno, es. Eso no funciona. Entonces, ahora vamos a aplicar lo que nosotros creemos que funciona y vamos a aplicarlo con honestidad, porque cualquier modelo que tú apliques para un lado, para el otro... Ah, no, por supuesto. Sin honestidad no funciona. Si robás,
si robás, ya no sirve, por supuesto. Nada, ninguna, no te va a alcanzar la plata nunca si robás. Entonces, con un apostando por el desarrollo, pero apostando por el orden. Uh-huh. Orden y desarrollo. Para desarrollarte, para que se necesite tener orden, transparencia, y eso es lo que venimos a hacer, a terminar con los privilegios de la política. Cueste lo que cueste. Acá no nos va a temblar la mano, no nos va a temblar el pulso para hacer uh-huh. lo que tengamos que hacer para terminar con los privilegios de la política, para terminar con la hemorragia que tiene el Estado, que se va creando justamente para mantener toda una estructura política, que a lo único que le fue bien fue a los políticos, porque a la uh-huh. gente claramente sí, no sí, le claro, ido. Claro, claro. Ese es el camino que vamos a tomar. No termina surgiendo absolutamente la gente, eso es así. Francisco Ascue, intendente electo de la ciudad de Concordia, yo te agradezco mucho por este rato y seguramente no, volveremos a convocarte, ha sido un placer. Y bueno, bienvenido a la política, es muy complicado, seguramente sabes dónde te metes, ojalá mantengas aquellos valores que tenías como participante también en algo tan importante como la justicia. Te mando un abrazo enorme, viejo. Gracias, gracias. No hay nada más importante que hacer que esto, así que vamos para adelante. Dale, abrazo enorme, viejo. Cuídate mucho. Un abrazo. Chao, chao. Era Francisco Ascue, como decíamos, intendente electo de la ciudad de Concordia, el primer intendente no peronista en los últimos 40 años en la ciudad de Concordia. Una noticia seguramente.